Hey, Croyo, banditas, ¿cómo están? Sean de vuelta, bienvenidos aquí a su rincón de juegos y de manqueadas. Nos encontramos aquí en Batman Arkham Origins. Y tenemos que dirigirnos, banda, hacia Unidades, confirmen estado. Posible misión urgente. Ah, vean, tenemos un directo que evitar. Bueno, acabamos de derrotar a Jarvis Tech, el sombrero loco. De salvar a Alicia. Y tenemos otra misión que hacer. Solamente que vamos a saltar los primeros. Sale como calentamiento para empezar el episodio con un poquito de acción. Son policías corruptos, se recuerden. Rayos, no. Yo te usé la garra para traerlo hacia mí, pero no, no se dejó. ¿Le iban a hacer algo a este tipo? Bueno, ahora nos vamos a dirigir, banda, hacia déjame regresar el mapa. Tenemos que ir. ¿Dónde está? Hacia la acería. Porque recuerden que ahí el Joker tiene a a Black Mask. Y vamos a intentar primero desbloquear esa torre de Park Arrow. Porque recuerden que necesito desbloquear todas las torres para poder acceder a más cosas. ¿Escaneo? ¿Estaba escaneando algo? No lo sé. Recuerden que tenemos muchísimas cosas que hacer, como pueden ver en el mapa. Demasiadas. Pero no nos vamos a meter en eso aún, ¿sale? Vamos únicamente a concentrarnos en la historia principal. ¿Qué habrá una tormenta este año? Tal vez, ojalá todo haya vuelto a la normalidad para entonces. Y todavía me acuerdo de la última. Hay que recuerden que estas torres están protegidas por los malos de Enigma, estos de aquí. ¡Qué asombroso giro de los acontecimientos! ¡Uy! ¡Batman se rinde! ¡No podrás con todo! ¡Ah, que sí! Me encanta el sistema de combate que tienen los juegos de Batman, banda. Llevo días. Pues sigue llevando más días. ¿Convencer de qué? Bien, banda. Derrotamos a los malos aquí y ahora creo que esta sí es la última. Mucho cuidado. Eso es una propiedad pública. La última vez que nos arrastras derrotamos por los conductos como una rata. ¡Qué previsible! Que okay, esa puerta está cerrada, obviamente. Y no puedo abrir esta porque tiene electricidad. Tengo que hallar la forma de desconectar eso. Para esto tengo el Batarang que control remoto. Solamente necesito seguro de que para controlar ese aparato hace falta mucha concentración. ¡Uy! ¡Vaya! ¡Lo siento! Listo. Hasta ahí esta torre sí la vamos a poder desbloquear. Ay, pobre puerta. Deberías pedirle perdón. Ahí tenemos. No lo creo. ¿Con qué haciendo trampa? Alguien te está ayudando. ¿Pero quién? Ustedes están viendo que no. ¿Puede burlar mi inteligencia? Nadie me ayuda, Enigma. ¿Has considerado que tal vez no eres tan listo como crees? Lo dice el hombre que parece que confunde Nochebuena con Halloween. Por si no lo has notado, tengo a toda la ciudad bajo vigilancia, contándome todos sus oscuros secretos. Y lo hice justo delante de tu nariz, oh gran guardián de Ciudad Gótica. ¿Y qué tienes que decir a eso? Acabaré con tu red. Hablas como un neandertal. Bueno, nada pierdo intentando. Listo, otro menos. Listo, ahora sí tenemos otro punto para la Bat-Ala, que es el jet en el que llegamos, recuerdo.
podemos acceder más a más zonas. Y si checamos el mapa, de hecho vean esto, ya podemos acceder a toda esta zona. Solamente me hace falta esta, y para eso tengo que desbloquearla aquí. Pero según yo necesitamos encontrar otra cosa, gente. Bueno, estamos hasta aquí, tenemos que llegar hasta acá, hasta la acería. Vamos lo más rápido que se pueda hasta allá. Recuerden, gente, que ahorita estamos pasando únicamente el modo principal, y pues una que otra misión secundaria que se nos atraviesa por el camino. Pero los desafíos en sí de Enigma y todo lo que sea más largo, vayos, caímos aquí con ellos. La dejaremos para cuando termine el juego, ¿sale? Nada. Bien. No voy a poder llegar hasta allá. Necesito anclarme a la parte central de arriba. Tengo una víctima aquí en Coventry para explorar. La zona está preparada y asegurada. Envíen un detective de inmediato. Recibido, 3-7. Enviamos a Delta 4-1. Una víctima. Tenemos otro caso nuevo. Dixon Docks. Directing Dixon Docks. Ok, ¿pero dónde es? Es justamente aquí. Pues, estamos cerca. Vamos, gente. De una vez. Estos casos de detectives sí los quiero hacer, porque no son muy muy largos, simplemente es investigar y averiguar qué es lo que pasa. Según el informe policial, la víctima murió de un único impacto de bala en el pecho. Pero ¿quién lo mató y por qué? Tal vez encuentre una pista si examino el cuerpo. A ver, examinemos. Recuerden que vamos a recrear toda la escena del crimen. Owen Grant, algo que me gusta. Es periodista de investigación. Me entrevistó el año pasado. Debía estar detrás de algo importante. Periodista. Tiene una correa en el cuello. ¿Y el resto de la cámara? Que algo también. Eso me encanta, cómo rearmamos toda la escena del crimen para ver qué fue lo que pasó. Los rastros indican que la víctima intentaba huir antes de desplomarse por las heridas. Aquí fue donde pasó el impacto de la bala, ¿no? El análisis del impacto muestra un disparo ascendente. Grant debió haber soltado la cámara al resultar herido. Revisar la reconstrucción me ayudará a encontrarla, si el tirador no lo hizo antes. Pero la bala vino de abajo. La cámara salió volando. Qué mal es la policía para encontrar las cosas. Bueno, encontramos la cámara, que es lo bueno. Alfred. Señor. Te envío datos extraídos de una cámara. A ver si puedes identificar al sujeto de las fotos. Ciertamente, deme un momento. Ya está. Un tal Chucky Burks. Le envió su última ubicación conocida. Lo tenía sospechoso. Ya solamente tenemos que buscar al sospechoso que se encuentra... ¿Dónde es? Aquí. Bueno, tal vez en otro episodio lo vamos a aprender. Ahorita nos vamos a dirigir hacia, pues, la acerería. Ahora sí. Pero ya vieron, ¿no? Esto me encanta. Ojalá esta tecnología realmente existiera, de cómo armar todo un caso. Francotiradores. Sí, a mí tampoco me importaría darle un par de golpes. ¡Ja! Ni a mí. Pero, ¿crees que el nuevo es de confianza? ¿Alguien que se hace llamar el Guasón? Ni de broma. Pero tampoco puedes jugar con él. Es la historia de nuestra vida. Intentaré no querer este primero. Creo que hay una mejor agente para hacer las eliminaciones estas un poco más rápido. La voy a buscar. Terminar el fracoteador primero. Es una mierda. Carajo, hace tanto frío que no hay nadie en la calle. No hay a quien robar. Pues, ¿qué esperaban? Tenemos el fracoteador este.
Y así ya va a ser más difícil de que nos puedan ver. Pero uno por aquí. Si salto lo voy a caer encima y no quiero eso. Búsquenme. Esos puedo eliminarlos desde el suelo. Pero creo que me conviene un poquito más primero eliminar al... este de aquí. Otro aquí, ¿no? Recuerden, hay que utilizar los puntos ciegos de los malos para que no puedan detectarlos más. No. Vamos a subir. Sube, 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 sube. Creo que me conviene más eliminar el de allá primero. Perfecto, y subió para acabarla. Quise ser veterinario, pero me iba muy bien pateando traseros. Te hubieras quedado veterinario mejor, amigo. Listo. Y solamente quedan esos dos. Los puedo noquear prácticamente al mismo tiempo, pero necesito que estén en el mismo lugar los dos. Puedo usar el detonador de conmoción. Sí, el detonador de conmoción, ¿dónde están? ¡Eso! ¡Muestra! Ven acá. Listo. Señor, aísle la señal electromagnética de los guantes del electrocutor. Podrá seguirlo con su escáner. Un poco tarde, Alfred. Voy a encargarme de Máscara Negra. Y si puedo, también del Guasón. Bueno, está listo. ¿Para cuando lo necesite? Psionis Industries. Bueno, vamos a buscar al electrocutor después. Acabo, ya le pateamos el trasero anteriormente, ¿se acuerdan? Un solo golpe, me encanta esa parte. El nuevo jefe es un actor increíble. No tenía ni idea de que fuera el disfrazado. Yo tampoco. Era idéntico a Psionis. ¿Cuánto tiempo crees que lleva suplantando? Días, tal vez semanas. ¿Qué importa? Lo que sí me preocupa es que carajo estarán haciendo a un roto y los chicos. Rayos. Son más de las 12. Cambian los códigos de seguridad. Interrogan a Máscara Negra. Por eso escuché. Genial. Estaremos aquí toda la noche. Tenemos que tener cuidado. Oí que el jefe intentó liquidar a Batman en el banco y no le salió bien. Sí. Quiso hacer volar el banco para sepultarlo. Una explosión enorme. Casi tira el edificio entero. No se sabe cómo el demonio sobrevivió el murciélago. Es como si hubiera resucitado. Ve, ese es el problema del jefe nuevo. Es puro teatro. Si Román quisiera Batman muerto, le pegaría un tiro en la sien o en el pecho y todo solucionado. Entiérralo en cemento y tíralo al río. Nadie sobrevive a eso. Tengo que noquear a ese que está enfrente, pero no que se voltee. Sí, el guasón podría aprender un par de cosas de Psionis. Si quieres a alguien muerto, llénalo de plomo. No tienes por qué hacerlo crecer. Tú lo sabes y yo también. Pero algo me dice que el tal guasón no está dispuesto a aprender la lección por ahora. Nos vieron. ¡Adiós! Ya nos vieron, ni modo. ¿Cuál es tu última voluntad? La tuya, no sé, tú dime. Al menos. Terminados. No era como lo tenía pensado, pero funcionó. Ya solamente quedan esos de la oficina de arriba. ¿Viste lo que pasó ahí? ¿De qué estás hablando? Los nuestros no están, desaparecieron. Vinny, Paul, Frank. No creerás que fue el murciélago. El murciélago. Vamos a... no puedo acceder aquí. No puedo estar Necesito cerrado. Encontrar el código de acceso de esta puerta. Por aquí creo que se puede entrar, ¿no? Sí. Es historia. Esa cosa es automática. Nunca falla. ¿Cómo sabes que funciona? Créeme, funciona. Esa cosa, se han de referir a una ametralladora, ¿no?
Ok, entonces ni de broma vamos a entrar por la puerta principal. Vamos a salir por aquí. Si los sorprendemos y los atacamos por la espalda. Oficina de ensayones. Sí, ¿ya vieron? Intentaré noquear a aquellos dos. Se puede hacer, está complicado, pero se puede hacer. Ya me vieron. No asustas tanto. ¿Y si olvidamos esto? Estoy ocupado, ahorita te atiendo. Torreta fue la que necesito hackear la computadora para encontrar el código de seguridad. Todo el dinero que tenía. ¿Esta es la computadora? Un poco Alfred, antigua. Estoy subiendo datos de los servidores de Máscara Negra. Necesito los códigos para abrir una puerta del muelle de carga. Recibiendo ahora, señor. Interesante. Sionis tenía un marcapasos. Aquí dice que padecía síndrome QT prolongado. La aceleración de su ritmo cardíaco podría desencadenar un paro. Sionis estaba siguiendo al Guasón. En estas fotos se ve cómo obtuvo el material para los explosivos. Si encuentro a Sionis, sabrá lo que el Guasón está planeando. Señor, tengo los códigos de seguridad que buscaba. Ya tiene acceso al edificio. Muy bien, perfecto. Códigos de seguridad obtenidos, muy bien. Pero ahora no puedo regresar por ahí. Por eso está esta pared aquí, ¿no? O a lo mejor hay coleccionable de Enigma aquí. Vamos a revisar. Ah, sí, vean. Los expedientes. Espera, creo que esta cosa la puedo desactivar así, ¿no? Sí, ya está frita. Si se quema sola en teoría la ametralladora y ya. Si nos evitamos accidentes o cualquier otra cosa. Amo Bruno, buscando en los archivos de Sionis, encontré una mención a un compuesto similar al que necesita para su granada pegajosa. Voy a intentar sintetizarlo en el laboratorio. Si funciona, tendré un prototipo en cuanto esté lista la resina. Bien, me hará falta. Cuanto más cosas sé del Guasón, más convencido estoy de que es alguien realmente diferente. No tienes ni idea. Ok, esa granada pegajosa que dijeron la vamos a necesitar para hacer muchísimas pruebas de Enigma. Que nos sirve como más que nada químico. Para tapar tuberías que tienen gas y ese tipo de cosas. ¿Qué fue eso? Vamos a romper esta pared. A ver qué encontramos aquí. Bien, otro de Enigma. ¿Es por aquí? No lo creo, vamos a revisar. A ver, encontramos varios de estos de Enigma, Nos está yendo muy bien. Así nos vamos a ahorrar muchísimo trabajo para cuando hagamos lo de las misiones secundarias. Sí, es por aquí. Uy, uy, uy. Me acuerdo que esta parte va a estar un poquito complicada. Sí, es la que yo pienso que es. Debo buscar el modo de entrar ahí. ¡Vamos! ¿Qué haces en la grúa? Se supone que tenemos que cerrar este lugar. Lo que tú digas. Lo digo en serio. ¡Ya para! Bien, bien. Déjame apagarla.
¿Por qué tenemos que cerrar este lugar? El guasón espera a nuestros aliados. Dice que no le preocupa la policía, sino el murciélago. No me digas. ¿Es real? Bueno, el jefe piensa que sí. Sí, bueno. El jefe también piensa que el verde y el morado combinan bien. ¿Qué quieres decir? El jefe nuevo está un poquito mal. Esto. Pues se equivoca. Interruptor. El verde combina con... Creo que si activo el interruptor de la grúa puedo dejar caer esa cosa y aplastar a todos ellos. Creo. Vamos a intentar. Ah, no lo puedo activar, ni modo. No mentían sobre él. Es que estos matones no están armados ni nada, o sea, no. Si va a ser una operación clandestina, mínimo ten armas, ¿no? Esto se me hace curioso, pues. Rayos, ¿cómo se me canceló? Odio eso porque a veces los malos están demasiado lejos de ti. Alcanza a calcularle y los terminas, echando a perder tu combo. Con gusanos y todo. Si nos elude y hay sobrevivientes, también querrán tener gusanos en su interior. ¿No lo ves? No está bromeando. A ver, a ese. Vamos a leer a los pequeños primero, ¿sale? ¿Cuál es tu última voluntad? Te mando un detalle. ¡Ven por mí! ¡Al suelo! De aquí se va a la morgue. ¡Di adiós! ¡Es rápido! ¡Que siga la fiesta! ¡Vamos! ¡Esto se va a poner feo! ¡Ven acá! ¡Al suelo! ¡Esquiva, esquiva, esquiva! ¡Que vuelva al infierno! Voy a disfrutar cada minuto que falte hasta que mueras. Tómate tu tiempo. No pienso largarme. Acabas de firmar tu sentencia de muerte. Eso para aturdirlo. Tres veces con la capa. Pon con protección de máscara negra. Oh, se puso bueno. Ok, estoy encontrando algo también allá arriba. Me imagino que también era para ¿cómo se llama? Para... pues para poder hacerlo de sigilo todo esto. ¿Y esta puerta pudo salir? No, no se puede. Vale. Pues listo, ya obtuvimos todo lo que queríamos. Hay que buscar la forma de... ¿A ver, grúa? Tengo que buscar la forma de atravesar esa pared. La grúa tuvo un cortocircuito. Ah, perfecto. A ver. ¿Pues vamos a poder jalar todo eso? Listo. Esto está mejor. ¿Y eso? Los
¿Quién hizo esto? Puedo usar el escáner de pruebas para examinar el cuerpo. No hay señales de agresión. Envenenado, ¿no? Fallo multiorgánico por toxicidad aguda. Lo envenenaron. Esto va a estar bueno. ¿Quién de nosotros por no poder con esto? ¡Ni loco! ¡Mierda! Ven acá. ¡No puede ser más! Quiero recordar esta parte, gente, ¿eh? Les digo, este juego nada más lo he jugado una vez y no me acuerdo de muchísimas cosas. Hay otra de las cosas de Enigma. Bueno, primero vamos a abrir esta puerta. Uy, tiene muy buen nivel de dificultad. 3 de 5 rayitas. Narcótico. Uy. Laboratorio de drogas. Están reteniendo a Sionis en alguna parte. ¿Qué dices, Joe? ¿Lo dejamos salir? Déjame pensar. Nos dio el aumento que había prometido. Espera. No lo hizo. Es cierto. ¿Cómo se me había olvidado? Cuando salga de aquí, los mataré a los dos. Lentamente. Con mis propias manos. Es el de abajo el que lleva el... Está interfiriendo con el... esta cosa. Podría bajar, pero me va a ver este de aquí. Vamos a eliminar este primero. Espero que aquel no se dé cuenta. Están todos armados, rayos. Voy a eliminar el de acá arriba primero. Vamos, 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 vamos. Tengo que comprar, gente, sí o sí, la mejor esa para... para hacer las eliminaciones más rápido. Quiere caer atrás de él para poderlo, pues, terminar en sigilo, pero no salió. ¡Quiere distraernos con humo! Este día está solito. ¡Esto es demasiado! ¡Que alguien me ayude! Espera que el jefe lo sepa. Quedan 4. Warman te va a salvar de esto. Dispuesto a terminar como el imbécil de aquí. Cayó, dejémoslo y rastreemos la zona. Quedó allá y quedó uno aquí. Yo puedo poner una bomba de estas. No, esperen, esperen. ¡Dejo! Podemos rodar por aquí. ¡Genial! Tendré que hacer esto solo. A ver, a ver, a ver. Esto se pone feo. ¿Ven eso? Es lo que le pasa al eslabón débil. Solamente quedan 3. ¡Busquen un sitio para cubrir!
necesito que se muevan, necesito que se muevan. Cuanto se acerque, lo vamos a eliminar. Este, monitores con seguridad y todo ese rollo. Qué curioso que sigas vivo. Sácame de este lugar. ¿Dónde está el guasón? Vete al carajo. Respuesta equivocada. No me equivoco, aún tienes 9 costillas que puedo romper. Uy. ¿Crees que vas a hacerme hablar con todo lo que me hizo? Me torturó, se llevó a mis hombres, me robó, mató a mi mujer. Yo lo mataré, no tú. No. Puedo controlar tu marcapasos remotamente. ¿Quieres sentirlo a 250 pulsaciones por minuto? Uy. No lo harás. Copperhead. Una de las asesinas que mataron por Bota. Se le puso bueno. Mátalo y te pagaré lo que sea. Haz que sufra y te daré el doble. Una promesa vana de un rey caído. Ya sé lo del guasón. Par de fenómenos. Son tal para cual. Te asesiné. Dentro de unos minutos, tu cuerpo se va a dar cuenta. Esperen. Vamos a subir de nivel antes de que comience la pelea fea, ¿sale? ¿Qué podemos mejorar? Déjame checar, gente, si podemos. Tengo tres. No, venga, vamos a hacer esto de una vez. Eso es. Resístete. Con cada esfuerzo, tu final se acelera. Es que no le gusta el veneno. Debo encontrar. Aquí está. El veneno de Copperhead. Aquí está, ya lo encontré. Sudor femenino. Copperhead fue por ahí. Solo necesito una gota del veneno. Aquí está, ya lo encontré. Listo. Es una neurotoxina potente. Alfred, cargo el análisis de una neurotoxina. Necesito que sintetices un antídoto. Sus signos vitales son alarmantes. ¿Qué pasó? Olvídelo. Salga a la calle para que pueda enviárselo. Después vuelva aquí para que pueda examinarlo. Rayos, nos envenenaron. De cuando en Batman Begins el espantapájaros. ¿Qué diría su padre si pudiera verlo ahora?
malgastar así la fortuna familiar ganada con tanto esfuerzo en sus frívolas escapadas nocturnas. ¿Y para qué? No es el salvador de la ciudad, es un Díaz, más concretamente un Díaz decepcionante y liquidado. ¿Acaso olvidó lo que significa su apellido? Me decepciona. Me decepciona. Uy, qué fuerte. Les cuento, me acuerdo de cuando... Por favor, ¿qué ha...? Una alucinación, hay que hacerle caso. Podrías haberme salvado. Si hubiera llegado antes. Comisionado. ¿Qué estabas haciendo? No eres un héroe. ¡Un héroe me había salvado! Cuando los espantapájaros envenena a Batman en Batman Begins y la llama a Alfred para que lo le quite la... pues el veneno, ¿se acuerdan de esa parte? Antes de que lo entiendas, eres una maldición para esta ciudad, una plaga para toda ciudad gótica. ¡Déjanos en paz! Estábamos mucho mejor sin ti. Seguiría viva si no fuera por ti. Fuck. Por favor, tienes que salvarme. Se la oculto. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no la detuviste? ¿Crees que podemos pelear con ellas? Emociones. No sabes hacerlo mejor. Venga, tenemos que salir a la calle. Ya lo vi. Vamos. ¿Aún buscas una saga? Y te vi. Eres tú. Pues la queda, todo el original. ¡Qué torpe eres! Bien, le quedamos el brazo. Sigue así. Mira cómo fue. Sigue probando.
siendo Batman. Adiós. Esquivar esas cosas. Juego duro. Me gusta derrochar víctimas. Adiós. ¿Crees que te curaste? El veneno sigue en tus venas. Se quedará ahí mientras vivas y no será mucho tiempo. Ahora sí. ¿Crees que unas cuerdas pueden detenerme? Tal vez no. Me gustaría ver dónde está. Sé dónde está. El guasón. Habla. Convocó una reunión. Todos los asesinos estarán allí. Suéltame y te diré dónde es. Gracias, te debo una. ¡Espera! ¿Puedo decirte dónde es? Ya lo hiciste. A ver quién te saca de ahí. Alfred, envía un anónimo al DPCG. Diles que busquen en los contenedores de la acería. ¿Significa eso que ya se encargó de Copperhead? Sí, y ahora voy a encargarme del guasón. No creo que sea prudente después de lo que pasó. Debería volver aquí para que lo examine. Ahora no, Alfred. Los guantes del electrocutor emiten una potente señal electromagnética. Podré seguirla con el escáner. Me llevará directamente al guasón, pero antes debo salir de la acería. Lo entiendo, pero será mejor que fuéramos con Alfred para que nos revisara, ¿eh? ¡La espalda me está matando! ¿Y ahora qué? Esperemos a que lleguen los chicos y pagamos esto. ¡Tenemos encima! ¡Sáquense! ¡No estás a nuestra altura! Seguro que estoy de soltura. Puedo derrotar a una tipa loca del veneno. La copia de Poison Ivy. ¿Seguro? Oye, no quieres hacerlo. ¿Tú? ¿Yo qué? Debería destruir ese envase antes de continuar. Explosivo. Son los de veneno, ¿no? Que nos puso la chica esta. De hecho, creo que también es otra misión de explotarlos. Ahí está. Alfred. Señor. Estoy cargando una muestra química. Necesito que escanees toda la ciudad. Busca altas concentraciones del compuesto. Encuentra el origen y podré acabar con él. Ciertamente. Le avisaré en cuanto encuentre algo. Y los 6 alijos de droga de máscara negra. Yo pensé que era el veneno de esta chica. Pero bueno, ya lo completamos. Uf, me acuerdo que de niño, gente. Bueno, no de niño, pues jugué esto, pero ya más joven. Jugué esta misión y se me hizo muy difícil esa pelea contra la chica. Aún no capto la señal del electrocutor. Debo buscar un punto alto. El pilar central del puente Pioneer servirá. Pilar central. Ah, ok, pues ahí está. Aunque podremos subir también a la torre esa, ¿eh? Creo que se llama la Torre Maravilla o algo así, esa torre que ven ahí al fondo. Ok, banda, pues creo que vamos a dejarlo por aquí el video de hoy. Llevamos 45 minutos ya casi, así que pues avanzamos muchísimo. Ya derrotamos a Copperhead, ya derrotamos a Deathstroke también. Y en general, gente, llevamos muchísimas, muy buen avance. De hecho, creo que en el modo historia llevamos 33%, así que no está mal. Aquí podemos llegar a la simnosis, expediente y todo eso, los perfiles. Recuerden que estos perfiles los voy a leer hasta el final, ya que terminamos el juego, con toda la información para que no vean nada de relleno. Solamente única historia principal. Así que, pues cuídense, 20, yo me despido. Los veo en el siguiente episodio de Batman Arkham Origins. Así que, pues, bye.
Hey, gracias por haber visto este video hasta el final. Aquí está el video anterior por si te lo perdiste, o el siguiente por si ya está disponible. Abajo están mis redes sociales y suscríbete para que veas más videos. Nos vemos.